¡Ay, mamá! ¡Qué clase de semana de trabajo más dura, por Dios! Bueno, más que hoy es domingo y es el día de los padres. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás, mi vida linda? Te traje por el día de los padres a ti, mi vida. Una sorpresota. ¿Ah, sí? ¡Tarán! ¡Ay, mi yerno querido! ¡Mi suegra! ¡Pero que ella no estaba en Cuba! Mi pasaporte español y hasta aquí, mi amor. ¡Ay! ¡Ay, sí! Porque si llega a ser por tu carta de invitación, no llego nunca. Ay, bueno, lo importante es que ya está aquí. No, lo importante es el clase de regalo que te trajo, mamá. Deja que tú veas, mami. Déjame dárselo yo. Déjame dárselo yo, por favor, que estoy emocionada. Dale, papá. Ay. Mi mamá te trajo. ¿Qué? Dile, dile. Una semilla de aguacate. ¡Ay, mon! ¡Ay, eso es carísimo, suegra! Una semilla. ¡Qué lindo el papel de regalo! ¿Te gusta? Para que no digas más que si te ahogaste de aquí no sabes igual que de allá, mi amor. Ah, sí, 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 claro. Ramón, pero una claro. Cosa. ¡No! ¡No lo aprietes, Ramón! Óigame, usted sabe el trabajo que yo he pasado para traer eso. Ajá. Mire, déjeme decirle algo. Lo tiene que sembrar inmediatamente porque si no, se seca. Ay, sí, mi amor, tienes que ir corriendo allá afuera donde está la casita de los juguetes de los niños, córrela. Sí. Y ahí abajo, que hay humedad y se va a dar bien la planta, con una palita siembra y pon esa semillita bella, mi amor. Ay, mi vida, yo tenía una semana durísima. Mira, esto lo hacemos la semana que viene. Hoy es el día de los padres a mí. Pero tú no estás oyendo lo que dice mi mamá, se que seca. Se seca la semilla. Ay, ya. Se seca la semilla, ¿no? Seca. Pero lo que se tiene que secar no se seca. ¡Ay! ¡Ay! La verdad, mi vida, que tu marido sigue tan tonto como siempre. Ay, loca, él es buenísimo. Voy a llamar a Mirta. ¡Ay, llama! Estaba ay, loca por ella saber. No sabe, no sabe nada. Dale, háblale, háblale. ¡Oye! ¿A que tú no sabes quién está aquí? ¡Yo, yo! ¡Ay, yo te dije! ¡Apúrate, dale, corre! ¡Ay, tengo una gana de ver a Mirta, que la dejé de ver! ¡Ay, la dejé de ver, chiquitica! ¡Qué está linda! Bueno, ¡qué bueno! ¡Hola, nene! ¡Hola! ¡Ay, mira, atiende! Cogí la semilla, la puse ahí en un lugar que está con sombra y le eché agua para allá. ¡Te dije que se seca! ¡Tienes que sembrarla! ¡Ay, mira, está Mirta! ¡Ay, yo la veo! ¡Pero Mirtica viene también! ¡Mirta viene también! Pero despeinada. ¡Qué pesada! ¡Ay! ¿Cómo estás, Ramón? ¡Feliz día de los padres! Gracias, ¡mira lo que te traje, ¿qué? Tara! ¿Qué? Una carnita que compré para que vayas y la preparas en el barbecue. ¡Ah! Una carnita sí. Para que la prepare yo y la haga en el claro, barbecue Ramón, y se la coma sí. Todo el mundo. Sí, pero acuérdate que tienes que primero armar el barbecue porque lo desarmaste para limpiarlo. ¿Tú lo limpiaste? Mamá, pero es que óyeme, por Dios, yo no puedo pasar mal día en esto. Papá, pero... Mira, a ver, mamá, ¿quién es? No sé. Déjame ver, no sé. ¿Me ¡ay! ¡Ay! ¡Penélope! ¡Romualdo! ¡Eres tú! Cuando supe que venías, no pude resistir la idea de venir a verte. Estás precioso. ¡Ay, Romualdo! ¡Qué atento eres! ¡Ay! ¡Ay! ¡Siéntese, siéntense! ¡Ay, gracias! ¡Siéntese, voy a estar en su casa! ¿Ese quién es? ¿Quién el es ese? El amor de la vida de mamá. Y el amor de la vida de tu mamá no pudo venir a encontrarse con ella en otro lugar u otro día. Pero serás pesado, todas estas gente están aquí por ti. Llevaban 20 años sin verse. Sí, permiso. Ay, mi hija, ¿no habrá algo de tomar para invitar a Romualdo? ¿Algo de beber? Oh, ¿eh? ¿Algo de beber? Sí, bueno, tengo cerveza y whisky, señor. No, la cerveza me sube la presión y el whisky me sube el azúcar. Ah, no, lástima, no. No, ¿cómo que no? También tengo vino, señor. El vino me da mucha acidez. Entonces, ¿por qué mejor no bebe nada, y se toma una medicinita para la acidez? Mire, mire, el vodka con agua de coco fría natural me cae muy bien. Pero no tengo vodka, ni tengo coco, ni agua de coco. ¡Ay, qué gracioso, mi yerno! Ramón, antes de entrar me fijé en las hermosas matas de coco que sembró él. ¡Uy, pero qué bien se le han dado! ¿Llenas de coco? ¡Ay, sí! Te subes, bajas unos cocos, vas al supermercado, compras el vodka. ¡Ay! Ay, mija, y de paso que me traiga bombones de chocolate. Ay, espera,
espérate un momento, pero si de comprar se trata, yo necesito que tú me traigas unos Doritos. Ay, porque sí. Hay que picar. Ay, papo, como toda la mata coincide, te subes en la mata, compras los Doritos, el chocolate, el supermercado, todo, y ahí está el parque. Recoge a los niños que están locos por ver a la abuela. Pero es que entonces me voy a pasar el día de los padres en la calle, no voy a estar aquí contigo, que es lo que yo quiero. Ramón, mira que tú eres desconsiderado. Todas estas personas están aquí porque tú vas a hacerme pasar esa pena. Chicas, ¿cómo no te voy a hacer pasar la pena si peor le estoy pasando yo? Mira el día que voy a pasar yo y me pongo como me pongo. Para que lo sepa, me pongo como me pongo. ¡Ey! ¡Día de los padres! ¡Ay, la verdad que tu marido no ha cambiado! Sigue siendo el mismo estúpido de siempre. Mamá. Sí, con tan buenos pretendientes que tú tenías y que yo te dije. Mamá, que... él no es un estúpido ni es un nada. Lo que pasa es que está enterado por el Día de los Padres. Parece que está nervioso. Sí, él es buenísimo. Ay, y deja que yo le diga el regalo que le compré, ¿cuál? Mamá. ¿Cuál? Le he comprado una cama king que hoy mismo él va a tener que armar porque hoy se celebra el Día de los Padres como Dios manda. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades, mamá!